En el clásico mundial, señores, también va a pasar lo mismo. Tres puntos. Luis Robert, el pelotero más completo que tiene Cuba para el clásico mundial. Cinco herramientas. Es el pelotero más completo que tiene Cuba, no para el clásico mundial. Es el pelotero más completo que tiene Cuba. Ojo, no estoy diciendo bateador. Bateador, el mejor bateador que tiene Cuba en estos momentos, hace ya dos años, es Jordan Álvarez. Y el segundo es Pito Abreu. En un escalón más para abajo está Luis Robert, al bate. Pero es el más completo. Corre, batea, fidea, guante de oro. Eh, Luis Robert viene siendo como un Yulieski cuando tenía esa edad. En ese mismo escalón, que es un segundo por debajo, está Luis Robert, un Yulieski. Eh, ponle que a José Adoli, por el físico que tiene, también es cinco herramientas y no tiene mucho tacto, pero sí, fuerza, corre a Rosalera que es mexicano y por debajo de eso Vienen Moncada y compañía Moncada señores es un pelotero con unas condiciones bestiales Seis brazo corre, recuerdo cuando estaban sin fuego, chamacón en una prueba de, en un como en en todo estrella, en un juego de la estrella Ganó la carrera de Hong a primera, la velocidad que tenía. Eh, buen brazo, batea las dos manos, poder. Pero hace tres años que Luis Robert no funciona bien en la MLB. Al menos a Bate. Luis Robert eh, Luis Moncada no funciona bien. Sí, disculpe, Moncada no funciona bien a, a Bate. Moncada Señores, tiene el récord, y oigan bien, tiene el récord para un latino de ponches en una temporada. Con 220 y pico de ponches. Tiene un caso. No estoy diciendo que se encienda en, 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 en el clásico y, y pueda funcionar. Estoy diciendo que tiene el récord de ponches, señores. Andy Áñez es un bateador de la media en, en, en MLB. Pero vuelvo a decir: los analistas y los narradores de Cuba se cansan de caerle a mentira a la gente. Se cansan. Lo que Joan López, yo oí a Reynier González decir que Joan López era guapo, corajudo, que Joan López. El señor Joan López no ha hecho nada en grandes ligas. Estado, ha estado en grandes ligas, sí. Ha estado en grandes ligas. Tira 98, 99 millas, sí, ok. ¿Y ahora dónde está? Tratando de buscar un contrato a Japón. No engañen más, gente. Y a diferencia de la Serie del Caribe, lo que van a ver los cubanos en el Clásico son lanzadores de grandes ligas. Los japoneses que van, los lanzadores son de grandes ligas. Y los que juegan en Japón ya están a punto de ser grandes ligas. Los de Italia son grandes ligas. Los de Holanda son grandes ligas. De hecho, tanta crítica curazado que no tiene piche, que no tiene piche, y el, el picheo, que mejor alusión, a ser el Caribe, es de Curazao. A diferencia del Picheo de Cuba, que solamente los, han, los, los, los que van han pasado por grandes ligas. Ahora mismo no son grandes ligas. Los lanzadores que llevan a Cuba han pasado. Por grandes ligas. Y cada vez que a mí me dicen que el relevo de Cuba es el mejor relevo que hay, yo simplemente voy a decir algo. Mm. Ok, los tres de Japón, se supone que tienen séptimo, octavo y noveno, ¿no? Los verdaderos tres. En un equipo cubano normal, sería séptimo, Sionel, octavo, Chamman, como quiera que esté, y noveno, Rachel Iglesias. Está bueno voy a decir lo que no es. ¿eh? Está bueno ya decir lo que no es está bueno ya decir lo que no es y está bueno ya de que nos han seguido pasando vergüenza señores porque se han pasado toda la vida llevando a la serie del caribe equipos con refuerzo y cuando viene la serie del caribe más difícil no 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 suma mucho refuerzo para darle una oportunidad a los que se quedaron fuera del clásico, porque en Cuba viajar es lo más grande. Y viajar es normal en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, viajar es normal. Entonces, un viaje en Cuba es como si. Ah, no, 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 viajecito, viajecito, viajecito. Porque los peloteros que están en la preselección. Que pertenecen a esos equipos. No están con ellos ahí. Si Alcia va con Venezuela al Clásico Mundial y ahí están jugando con los Leones Carrara. Si Profal, Shop y Simon van al Clásico con Holanda y ahí están jugando con Curazao. Ah, que es más fácil. Hacen todo eso que ustedes hacen y al final nos metan 20 carreras. Y después te cojan por ahí los dominicanos, los venezolanos, los boricuas. y te van a pasar vergüenza. Yo me imagino a los narradores de Cuba, señores, cada vez que hay un evento de eso, saliendo de las cabinas de transmisión, saliendo a Rodolfo, Evian, saliendo de la cabina de transmisión, cuando se encuentren a los venezolanos al lado, y a los boricuas y a toda esa gente que, se, que le están cayendo a leña a Cuba hace años. Pero todavía seguimos ciegos, todavía seguimos ciegos, porque hay gente todavía que como imagínate tú la información es lo peor que le puede pasar a un ser humano es la falta de información es la falta de información y ellos te dicen cuatro cosas y tú como no tienes acceso por falta de internet o por balancia o por lo que sea se las crees pero no es real en el clásico va a ocurrir lo mismo lo mismo ah y voy a dejar esto por aquí y voy a dejar esto por aquí mmm Ojo con la ley que hay de que pelotero que ha estado alrededor de un mes lesionado sin seguido el año pasado el dueño del equipo y el director general tiene el derecho de decirle mira no te monte que tú no vas ojo con eso ojo con eso porque de eso estoy diciéndolo hace tiempo y el mejor pelotero que tiene Cuba sufre de muchísimas lesiones, de muchísimas lesiones. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente hay algo que, que duele mucho y es que creo que Cuba es el único país donde los mismos cubanos están divididos totalmente por causa de un montón de cosas que todos sabemos. Y las variedades que hacen las comisiones y el índice con, con el deporte en Cuba. Y que le guste el deporte, lo siente. Al mismo tiempo se da cuero, se hacen memes, da risa, pero, pero la, división, la división que tiene el, el, el pueblo cubano en el béisbol es, es como la división que tiene en la política. De solamente preferir que no gane un equipo nacional. No voy contento a los que dirigen a los que dirigen esos equipos. Eh, es duro decirlo, pero es la realidad. Eh, una vez más voy a decirlo aquí. Cuba no está preparada para competir con profesionales. ¿Por qué? Porque no puedes poner a competir a jugadores de la serie nacional tuya donde es la única liga o serie como quieras ponerla que no tiene extranjeros porque los extranjeros te traen otra cosa en cuba nadie de la serie nacional tira 98 millas ayer todos los comentaristas de varios países decían cuba tiene una forma extraña de, de ver el béisbol ya es una forma antigua tiene lanzadores que se ven muy bobos. Que son lanzadores de rompimiento. Y de cambios. No, señores. Ellos se creían que eso era el cambio. Porque el cambio en cualquier béisbol es a 88 millas. Y la recta del cubano es a 88 millas. ¿Qué quieres estar? ¿Ciego? ¿Tuerto? Es tu problema. Es tu problema. Pero aquí estamos para decir la verdad. Estos ventanas Paul y recuerden lo que le dije, va a pasar lo mismo en el clásico y lo estoy diciendo un mes antes. Estos ventanas Paul, mi nombre es Rolly Sánchez. Este pedacito se llama Analizando el partido y dentro de un ratico de no le voy a hacer otra analizando un poco de fútbol y de la liga española. Chao, chao.